The history of the United States. Dice el 4 de julio de 1776 el Congreso aprobó oficialmente la Declaración de Independencia. On July 4 1776, Congress officially approved the Declaration of Independence. En respuesta a esta declaración crucial en cuanto a la separación de las colonias unidas de Gran Bretaña. In response to this crucial statement regarding the separation of the United Colonies of Great Britain, John Adams escribió estas palabras profundas en una carta dirigida a su esposa respecto a este día, ahora conocido como el Día de Independencia. John Adams wrote these profound words in a letter addressed to his wife regarding this day, now known as Independence Day. Legalo todo en español. Ok, y la carta dice: Me inclino a creer que será celebrada por las generaciones venideras. Como la gran fiesta de aniversario debe ser conmemorado como el Día de la Liberación por los actos solemnes de la devoción al Dios Todopoderoso. Debe ser solemnizado con pompa y desfiles, con espectáculos, juegos, deportes, armas, campanas, fogatas e iluminaciones desde un extremo de este continente a otro, de ahora en adelante y para siempre. John Adams Wrote. I am inclined to believe that it will be celebrated by future generations as the great anniversary party. It must be commemorated as the day of liberation by the solemn acts of devotion to Almighty God. It must be solemnized with pomp and parades, with shows, games, sports, weapons, bells, bonfires, and lighting, from one end of this continent to another, from now on and forever. Qué carta más hermosa, ¿verdad? Lo que me encanta es que ponen a Dios, al Todopoderoso en primer lugar. What I like here is that he puts God Almighty in first place. Fue un gran día para todos, fue el día que se declara oficialmente la libertad. It was a great day for everyone, the day that declaration was made for all. más

y yo tuviéramos libertad. Lots of families lost loved ones so that you and I could have freedom today. Dios bendiga a todos estos héroes. May the Lord bless these heroes. Pero todo esto comenzó, hermanos, cuando los peregrinos vinieron a Estados Unidos. This all when the first the US. Dice que salieron del del, del puerto de Plymouth en Inglaterra. They left the, the port in England. En el barco de Mayflower el 15 de agosto de 1620. They came Mayflower the of August, 1620. Cruzaron dice cruzaron el océano por 66 días. They crossed the ocean for 66 days. Y tuvieron unas grandes tormentas que los separaron del rumbo para donde se erigían y llegaron a Massachusetts. They landed in Massachusetts. Así fue que empezó esta gran nación, hermanos. This the of this Por estos peregrinos que decidieron salir de la opresión. These that to leave the they were in, para poder para poder adorar a Dios como Él se merece. To be able to worship God as He must be worshipped. Now there's a small problem in all of this. That even though we live, in a, we live in a free nation, there are still lots of people that are enslaved. I remember when I first came to this country, I lived in slavery to sin. De todas partes del mundo, hermanos, quieren venir a Estados Unidos. Porque ellos quieren seguir el sueño americano. They want to have their American dream. Quieren libertad. They want libertad para adorar a Dios. To God. Libertad para hablar de Dios. Esas fueron una de las razones por qué los peregrinos se vinieron aquí a Estados Unidos.

Tener casas y carros. My American dream was to become rich, to have big houses and lots of cars. Pero Dios tenía otro plan para mí. But the Lord had a different plan for me. Dijo el Señor, no voy a no voy a permitir que seas esclavo de todas esas cosas. The Lord said, I will not let you become a slave of those things. Y él me rescató de eso. And he rescued me from that. Cuando le di mi testimonio, hermanos. I gave you my testimony recently. Hace un par de años me convertí en ciudadano americano. A couple years back I became a US citizen. Mi estaba ese día conmigo. And brother Ron came with me to Fue that. Fue un día muy importante para mí porque sentí la libertad, hermanos. It was an important day for me because I felt free. Porque yo sabía que Dios estaba trabajando en mi vida. I knew that the Lord was working in my life. Porque déjenme decirle, como decía nuestro hermano Ron, estoy muy orgulloso de vivir en este país. Just as brother Ron said, I'm very proud to live in this country. I'm very proud to belong to this family of New Heights. Dios me ha bendecido hermanos. The Lord has blessed me greatly. Pero me dejó pasar por, por cadenas. But I first had to go through some chains. Pero me liberó, hermanos.

Los tienen atrapados. We were trapped. Se acuerda cuando éramos jóvenes, lo que los que estamos viejos, ¿verdad? <laughs> remember when we were young, those of us that are old. We used to play outside, we used to play with dirt and with mud and everything. Oh, I I went in English again. I'm sorry. Jugábamos con tierra, jugábamos con diferentes cosas. Los niños de hoy no saben lo que es eso, hermanos. Kids today don't know what those things are. Well, they know, but they know how to open a phone and use it. Have you ever sat down to watch Netflix? You know, we no longer watch one movie, we watch a whole series. And we watch the whole thing. <laughs> I've done that myself. And I uh, chain myself to the TV and to the couch. My wife, my wife, says dinner ready, and I said, bring it over here. Yeah, that's wrong. I know. Pero es la verdad. Eh, somos, somos encadenados, hermanos, por este mundo, por el pecado de este mundo. Porque este mundo te da una libertad falsa. This world gives us a false freedom. Porque soy libre, puedo hacer todo lo que me dé la gana. Esta es la clase de libertad que el mundo te va a ofrecer. This is the sort of sort of freedom that the world will offer you. Pero en Juan 8:34 Jesús nos dice, But in John 8:34 Jesus says. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Jesus said, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Seamos honestos, muchas personas se deleitan del pecado. And some people are delighted to commit sin. Son prisioneros De este mundo. Prisoners of this world, pero la verdadera libertad es la que Jesús pagó por ti y por mí el día que fue a la cruz. But true freedom Libertad verdadera y eterna. True and Así como muchos soldados perdieron la vida al pie de la bandera luchando por, it, por nuestra libertad. Just as many soldiers died uh, fighting for our freedom at the foot of the flag de la misma manera jesús murió al pie de la cruz y resucitó con, junto con nosotros. en similar way jesús died at the cross but then he resurrected giving us freedom y gracias a él las cadenas del pecado han sido rotas gracias 8.2 romanos dice porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado del pecado y de la muerte porque una vez estaba perdido pero ahora Romans 8:2 says for the law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death once lost now found in the Bible we can pecado. find different stories of people that have been chained uh, been slaves to sin Un ejemplo de esto es el paralítico de Bethesda ¿se recuerdan esa historia? I can bring is the crippled man from Bethesda. un hombre, hermanos, enfermo por 38 años. A man who was, uh, sick Dice en el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos esperaban el movimiento del agua. In verse 3 de uh, of John 5 it says in these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. Pero Jesús cuando llegó vio a este hombre. cuando Jesús llegó, vio a este hombre. Y cuando se dio cuenta que tenía 38 años de estar en esa esclavitud And when he realized that this man had 38 years of being in this slavery, se acercó a él y le dijo, ¿Quieres ser sano? He said, Do you want to be healed? Traducido quiere decir, ¿Quieres ser libre? Or in other words, Do you want to be free? Pero el, el, el inválido le dice, Ay maestro, le dice, si sí quiero, le dice, pero cada vez que quiero entrar a la piscina, alguien me gana. Y ellos son sanados primero. the sick man said I have no man to put me into the pool when the water is stirred up but while I am coming another one steps down before me and in verse 8 Jesus says to, to the man rise, take up your bed and walk and the man bed and and immediately the man was made well took up his bed and walked. Allá fuera, hermanos. Hay mucha gente así como estos. Out in the world there's lots of people like this. Hay there are blind people. inválidos, there are crippled people. Hay gente encadenada a sus pecados. there are people chained slaves to their sin. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? What are we doing about it? Porque la palabra del Señor dice que si solo queremos a las personas, a nuestros hermanos, entonces en realidad no tenemos amor por los demás. Tenemos que amar a todas las personas que están afuera, hermanos. Así como Jesús se fijó en este, en este inválido. 38 años, hermanos. 38 years. ¿Cuántas personas no hay ahorita en este mundo encadenados por vida? How many people in this world are chained for life? No tienen esperanzas. Living without hope. No tienen quién les lleve la esas palabras de de amor de Jesús, de libertad. Having nobody around them to take these words of freedom. Porque aquí el en, eh, The sick man told Jesus that when the angel came down to stir the waters, the first one to arrive at the pool would be healed. Había perdido las esperanzas. And over the years, he lost hope. He had accepted that that was going to be his life. Muchas veces caminamos así, hermanos, en pecado. And sometimes we walk around in sin this way. Y el pecado nos manda, And we let sin rule over us. y decimos esta va a ser mi vida, And we say, This is my life. pero Jesús te dice hoy no, But Jesus says no to that. porque yo pagué por tu libertad dos mil años, hace I've, dos mil años. Pero una cosa que que me gusta de Jesús que le dice levántate, porque Jesús hermano con el poder que él tiene él te puede levantar pero él quiere que tú pongas algo de tu parte por eso le dice levántate That's why he says rise levanta agarra tu cama y camina rise take up your bed and walk eso fue lo que sucedió conmigo hermanos cuando le daba mi testimonio cuando fue un hijo pródigo I gave you my testimony when I was a prodigal son. I had reached the bottom. Al punto de perderlo todo. close to losing everything. Y Jesús me dijo, ser libre? And Jesus said, "Do you want to be free?" Tuve que tomar esa I had to take the choice. Y le dije, sí, señor, ser libre? And I said, "Yes, I want to be free." Y me dijo, and he said, "Rise."

No, no, no sabemos el trasfondo de, la, de lo que le sucede a estas personas en Juan 8, 4 del 4 al 11 hermanos, encontramos la historia de la mujer, de la prostituta que le dice, se la traen a Jesús le dicen, la, la encontramos en adulterio le dicen they bring her to jesus and said, we found this woman in the act of adultery. and in the law of moses commands that she must be stoned. Entonces, que dicen ellos. then we must stone her. but then jesus bent down and started to write on the ground with his finger. if any of you is free from sin, throw the first stone. Then, as, as he stood, he said, Let any let one of you who is without a sin be the first to throw a stone at her. Y esto fue lo que and then this happened. Hubo they were all silent. Todos the, because we were all sinners, todos eran del they were all slaves to sin. Porque a veces nos fijamos en el pecado del otro, pero el de nosotros no lo vemos. To look at our own. Como humanos criticamos a las prostitutas, hermanos. As humans, we uh, y eso no es correcto. And that's not correct. Porque usted no sabe cuál fue el problema para que esa persona llegara a hacer eso. You don't know what reasons brought someone to come to prostitution. El Scott nos los que hay en la uh, Pastor Scott spoke about the problems that are facing the, we're niños, facing in the borders. Los niños son abusados para el de drogas? How certain kids are used to traffic drugs, son abusados sexualmente? or they're being abused sexually, los hacen esclavas sexuales. they become slaves. Uh, sexual slaves. We are not to condemn those people because we are not judges, we're not God. We have to help them break free from their chains and not sink them further. Porque a oh, Jesús no le importó que esta mujer fuera una pecadora. Pero muchas veces a nosotros sí, oh no, es una pecadora, no puedes entrar aquí, no puedo hablar contigo. Pero Jesús vino por esa clase de gente también, hermanos. No solo por los buenos. Vino people. por los malos. Porque somos su creación. Y Jesús le dice...

Y eso puede hacer Jesús en la vida de las prostitutas, de los drogadictos, de los asesinos. He can do this in the life of drug Porque, como les decía, vivimos en un país libre, hermano, pero somos esclavos de algo. As I mentioned, Yo no sé, por, yo no sé de lo que usted es esclavo. I don't know what you may be a slave of. Pero yo sí sé de lo que yo soy esclavo. I know what I pero hoy Jesús te dice, ¡Hey! ¿Quieres ser libre? But today Jesus has, Do you want to be free? Solamente dile que sí y él te va a sanar. Just tell him you want to be free and he will make you free. Porque todos necesitamos de alguien, hermanos. We all need of someone. Necesitamos una voz como la de Jesús que nos diga, ¡Hey! ¿Quieres ser libre? We need a voice like the voice of Jesus to tell us, Do you want to be free? Yo conozco, yo conozco a quien te puede liberar. I know who can make you free. Jesus did not mind he was a Jesús no le importó que él fuera inválido, que fuera prostituta. a A los dos los liberó. ¿A ¿Cuántos de aquí no nos ha liberado Dios a nosotros, hermanos? ¿How many of us have not been freed by the Lord? ¿Estamos agradecidos por eso, hermanos? ¿Usted cree que los. que los. Padres fundadores de este país estarían orgullosos de la manera que estamos corriendo este este país. Do you think the founding fathers would be proud of the way we're running this nation today? Amen. Yes. Pero podemos hacer algo. But we can still do something. Podemos ir y buscar esas personas que no conocen a Dios. We can go and seek the people out there that don't know of God. Podemos buscar a esas personas que han sido esclavos por 40, 50 años. We can go find, Porque hay salvación para ellos también, hermanos. There is salvation for them as well. Y hoy, este 4 de julio, And today, July 4th, es una gran oportunidad, hermanos. It's a great opportunity for us. Va a haber un desfile. Vamos a tener tiendas de oración. We're going to set up a prayer tent. Vamos a dar comida, vamos a dar agua. We're going to give away food, drinks. Pero lo vamos a dar la de vida. But most importantly, we're going to share the word a todo aquel que la to all those that need it. No a nadie, we cannot force anyone. A Dios no le gusta a nadie. God will never force anyone. What you will do, you will do with your own desire. El punto es que debemos ser parte de la solución. Solution, no del problema. Problem. Debemos de ayudar al quebrantado. Solo escuchen las palabras de Jesús, hermanos, en Lucas 4:18. Uh, El Espíritu del Señor está sobre mí. Luke me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Luke 418 wow. says, The Spirit of the Lord is upon me, because he had made he had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. therefore, we must follow jesus' example. do you want to be a true christian? do not notice their sin, notice their heart. today we have the opportunity to reach the broken-hearted and, and show them the freedom in jesus. Porque en Juan 3:17 dice la palabra, porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. John 3:17 says, for God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Para liberarlo de las cadenas, hermanos. To break the chains. Así que hoy te invito. So today I'd like to invite you. A que vayamos afuera. To go out y alcancemos a todos estos pecadores. And reach all the sinners. Porque alguien tiene que ir, hermanos. Because we have to go. Porque por eso estamos aquí haciendo discípulos para Jesucristo. That's why we live under this motto, making disciples of Jesus Christ. Necesitamos a empezar a ser cristianos verdaderos. We need to start behaving like true Christians. De qué nos sirve como le decía solo querernos entre nosotros y olvidarnos del mundo. Nosotros somos salvos ya. Pero el mundo no lo es. But the world is not. Y hoy es nuestra oportunidad. Hoy Dios te puede dar un galardón para que tú toques una alma, tan solo una. No te pide que alcances la nación, una sola persona. You're not being asked to reach the whole nation, you're being asked to reach one person. Pero si de cada uno de una but what if all of us reach one person? Sería un mundo We'd live in a different world. Un mundo de a world of freedom. Pero no I don't want to end the service without giving you the opportunity to be part of this freedom. Así que yo te voy a hacer la invitación de que si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu salvador y tu libertador, hoy es el día. si tú no estás viendo en casa y nunca has aceptado al Señor, este es el día. Lo podemos hacer aquí y lo podemos hacer afuera. Así que le voy a pedir que todos, todos Hagamos esta oración. So I'm ask you to join me in this prayer. Y dice así, We say like this. Señor Jesús, Lord Jesus, Yo creo en mi corazón, I believe in my heart, que tú eres el hijo de Dios. That you are the son of God. Espero que lo estén diciendo, ¿verdad? And I hope you're saying this with me. Y que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Hoy te day. invito a que entres en mi vida. Today I invite you into my life. Como mi Señor y mi Salvador. So my Lord and Savior. Y que se haga tu santa voluntad en mi vida. That your will be done in my life. Y que reines en mi casa para siempre. That you govern in my home forever. Hermano o hermana, si tú has orado esta, esta oración, If you have made this prayer, Dios te ha perdonado. The Lord has already forgiven you. Si quieres hablar con nosotros. Llámanos o visítanos y podemos orar por ti. If you would like to have someone to speak to you, we can, you can. call us. Or Nos we encantaría orar por ti. Mira, una de las cosas que más me encanta a mí es orar por las personas. One of the things I love the most is to pray with people. Porque necesitamos oración. Because we all need prayer. Necesitamos romper esas cadenas, hermanos. We need to break the chains. Hoy es el día. Today is that day. Hoy es el día. Today no mañana. Don't wait till tomorrow. Today. Amén, hermanos. Amen. Oremos. Let's pray. Gracias Padre Celestial por tu palabra. Thank you heavenly Father for your word. Gracias Señor porque nos diste libertad. Thank you because you gave us freedom. Gracias porque le diste libertad a esta nación. Thank you because you gave freedom to this nation. Gracias porque has bendecido a esta nación inmensamente, Señor. Thank you for blessing this nation greatly. Solamente te pedimos que nos perdones. And we ask that you forgive us. Por no hacer lo que estamos supuesto a hacer. For not doing what we're supposed to do. But today that's going to change. Vamos a allá because we're going to reach people out vamos a, in the world. Vamos a alcanzar todos los que están encadenados We're going to go seek the ones that are chained. Todos aquellos que no esperanza. Those living without hope. Porque tú nos has creado para eso, señor. Because you made us for this. Y hoy te pedimos que nos bendiga, Señor. We ask that you bless us para que cada palabra que salga de nuestra boca en tu nombre no regrese vacía. Does not empty. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Y todos sus hijos decimos: Amén. Amén, amén, hermanos.